Los integrantes de la Unión Nacional de Petroleros Jubilados de Confianza, UNPEJUCO, realizaron el 27 de enero de 2012 el cambio de su directiva en Poza Rica. Después de 2 años, asumirá la dirigencia el ingeniero Enrique Pantoja Pantoja, delegación Salamanca, dice José Luis Rodríguez Vadillo. Después de 2 años en que entregamos con mucho compromiso nuestro ánimo para que la Unión vaya tomando cada día un renombre dentro de la sociedad, dentro del medio, pues con eventos, actividades que han enaltecido a esta unión. Y después de 2 largos años, pues estamos entregando la estafeta, como marca el estatuto, a la delegación de Guanajuato, en particular al ingeniero Enrique Pantoja Pantoja, quien a partir de después de la asamblea será el próximo presidente. José Luis Rodríguez Vadillo, que entrega la presidencia de UNPEJUCO, comenta que no deja pendiente alguno. Estará a la orden de la nueva dirigencia donde lo necesiten, que ahora como historiador le dedicará más tiempo a escribir su próximo libro. Sí, tenemos ya en proyecto, estamos trabajando sobre una cuarta edición, una obra que va a hablar sobre lo que son los íconos históricos y culturales de Poza Rica. Ya está muy avanzado. La idea es tratar de sacar un libro cada año, año y medio, para que se incremente como un eslabón más de lo que es el rescate histórico de Poza Rica. Por su parte, los ingenieros José Luis Cabrera Medina y Amador Salvador, tesorero y secretario de actas respectivamente, mencionaron que dejan más fortalecida esta asociación en manos de la nueva directiva. Seguramente está más fortalecida, porque fue una de las tareas que nos dimos nosotros cuando se tomó esta directiva con el amigo José Luis Rodríguez Vadillo. Nos dimos la tarea de que se fortaleciera esta unión y la verdad es que se ha logrado. Se incrementaron dos agrupaciones más, la de Puebla y la de la delegación de Veracruz. Pues es un gran privilegio porque son gentes muy preparadas y muy de entrega total. Han hecho un gran esfuerzo para que la unión crezca e incluso la asociación de aquí de Poza Rica. Enrique Pantoja Pantoja recibe la presidencia con más de 2.000 socios en una unión familiar, que esto lo motiva e impulsa a seguir trabajando en bien de la misma. Realmente nos sentimos muy satisfechos de participar en esta problemática y que realmente a nuestra edad queremos seguir trabajando realmente en un ejemplo que ha venido caminando desde hace 6 años y que es muy constante, que gracias a ellos realmente nos impulsan a seguir adelante. José Luis Rodríguez Vadillo agradeció el apoyo y la confianza que le tuvieron durante estos 2 años. Agradecer a todos la confianza que nos tuvieron por habernos designado y darnos este cargo tan digno que ocupamos durante 2 años. Y a todos ustedes, la prensa en general, por la atención que siempre tuvieron con nosotros para difundir nuestros actos de desarrollo de nuestro periodo. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.